¿Ves algo? Bueno, no. No hagas trampa, ¿eh? No, no. ¿Cuántos dedos tengo aquí? 3. Hola, soy Joan de Montesando Plants y los de Domestika me han liado para hacer un challenge de hacer una coquedama con los ojos cerrados. Una coquedama es una planta en la que le cambiamos la maceta tradicional de plástico o cerámica por una bola de musgo. Vamos a ver qué tal va. Ahora que ya tengo los ojos cerrados, vamos a empezar. Primero tengo que coger el sustrato mineral y haremos una mezcla con la kadama, que es una arcilla japonesa, que lo que hará será retener la humedad cuando hagamos la coquedama. Aquí está. Ahora vamos a hacer la mezcla entre el sustrato y la kadama, y voy a triturar la kadama para ponerlo dentro. Aproximadamente es como una décima parte de kadama que tiene que ir aquí dentro, que espero que esté yendo adentro. Voy mejor de lo que creía, creo. A ver. Sí, porque estoy bastante acostumbrado, creo. Necesitaremos agua. Vale. La clave es la textura, o sea, tiene que ser una textura en que más o menos esté homogénea la masa. Y si tiro demasiada agua no pasa nada, porque imagínate que haya tirado demasiada, hago así y ya cae. ¿La basura dónde estaba? Ya tenemos la planta fuera de la maceta. Normalmente se tiene que podar muy poca raíz, o sea, no pasa nada si lo trasplanto igual. Vale, y ahora cojo la mezcla y ya empiezo. Así. Entonces tengo que hacer una bola alrededor de toda la capa de raíces. Uy, perdón. Ya empieza a tener una forma bonita, ¿no? Bueno. Uno de mis principales miedos es que me quede mejor que cuando tengo las hojas abiertas. Bueno, creo que ya está más o menos. Guau, me quedará horrible, ¿no? Ah, no, está bien. Voy a coger el musgo y lo vamos a limpiar. Vale, entonces creo que no hay ningún tronco mega grande. La voy a girar un poco para ver si hay algo aquí. Espero que no haya ningún gusano. Vale, bonito, ¿eh? ¿Se ve? Muy bien, ahora vamos al momento complicado del día. Está súper bonita esta planta. Está preciosa. La pongo aquí. No estoy haciendo el revés, ¿no? Lo tengo que poner en el medio, más o menos, y ahora la tengo que abrazar con el musgo. No te rompas, por favor. Como ponga el musgo del revés, ya verás qué bonita queda. Ahora tengo que coger el hilo y ahora le voy a hacer un doble nudo para que se aguante el musgo. Empezaremos a dar vueltas con el hilo por debajo. ¿Dónde está el hilo? ¿Se me ha roto? No, sí. No. No. Ahí. Pues está súper bien, ¿eh? Está. Ay, ¿dónde va? ¿Está tuerta? Se llama torcida. Está torcida. Vale, bonita, ¿eh? Pues ahora hago así. Con las tijeras. Frísimo, o sea, está congelado ahí. A ver, caliente. Templado, caliente. Vale. Ahora tengo que cortar el musgo, pero es un poco aleatorio porque no veo. Vale, yo creo que ya está. Así queda todo que daba. Ay, qué nervios. ¡Buah! ¡Espectacular! Sí, es mucho mejor que la que he hecho antes. Bueno, esta es la original que hicimos con los ojos abiertos y este es el challenge. Estoy contento porque me ha quedado bien, pero tampoco súper bien como para que pueda hacerle la competencia a esta. Y aquí lo único que faltaba, yo creo, es cortar un poco más el muslo de aquí, pero en general. Y esta está más redondita también. Pero bueno, así queda. Espero que os haya gustado este challenge. En las redes sociales de Domestika encontraréis más vídeos así. Y si queréis aprender a hacer coquedamas, tenemos un curso online en Domestika.